¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. El día de hoy, 5 de octubre, va a quedar grabada para la historia. El día de hoy, 5 de octubre, va a quedar grabada en todos sus corazones, porque vamos a tener el reto de COP 2002, señores. Reta de COP 2002. Vamos a tener los rivales, que son Alucov, GTQ1 contra CDM Cochas 10 en la semifinal FT15. Señores, una semifinal que no se pueden perder, no se la pueden perder. Dice Salvador, llegué mi ratita. Ah, no, vamos a leer todos los comentarios. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabián Elizalde, amigo Valentín Elizalde. Chris Paul, ¿cómo estás? Sergio Cetar, ya me estaba preocupando, no se ha desesperado. Michael, hola, ya llegué ratita. Envíame saludos desde Jalisco, Puerto Vallarta. Qué bonito Puerto Vallarta. A ver, gordillo, ¿cómo estás, señor? Brian, hola, ratita, ¿me saludas? Claro que sí, amigo Brian. Juan Jacobo, ¿cómo estás? Oscar, hola. Salvador, llegué mi ratita. Buenas noches, saludos para ver sangre. Ya llegamos para ver la hemoglobina. A ver, todos sabemos el resultado, solo vamos a ver si puede pasar un milagro. No, no, aquí no hay nada dicho, carnal. No hay nada dicho, Bernal. Ya hablando serio, ustedes piensan que Kuno tiene rival. Carnalito, en Kuf no hay nada dicho, carnal. En Kuf todo puede pasar. Kuno God, dice Oscar. ¿Qué pasó con Dark? ¿Qué pasó con Dark? Pues ya no está en el torneo, brother, dice Omar. Aquí estamos, Kofi, amigo Marzoñiga, bienvenido. ¿Qué ratita no tenemos que dejar los pásames por la muerte del Cochas, güey, Ángel? Es una reta grabada. No, estamos totalmente vivos, señores. Esta reta está totalmente en vivo. Bien, excelente. Vemos. Excelente, Bull Mari está empezando a ser bastante agresivo. Vemos que del lado izquierdo tenemos al señor Kuno, y del lado derecho tenemos al Cocha. Del lado izquierdo, Whip, y del lado derecho tenemos a Blue Mari. Bien, excelente, esa Blue Mari se le está rifando, le está empezando a medir bastante bien. El Cocha se está poniendo a la altura, parece que no va a ser tan fácil, lo alcanzan a jalar desde esa distancia. Lo tenía ahí a la distancia correcta, lo jaló desde la manita, lo agarró del dedito y se lo llevaron. Bien, excelente, vemos que el Cocha ahí tiene un poquito de dificultades, y otra vez Manchi con un especial y un combo le alcanzó a bajar casi toda la vida. Esa Weave es un monstruo. Está yendo para atrás, está empezando a hacer bastante daño. Qué bueno, Berger, de parte del coche. Sai la tenía para hacer un poquito más de daño. 2-1-0, se acaba esto. ¡Ay, qué buena! El coche, señores, el coche se la lleva. ¿Qué les dije, señores? El coche haciendo las chidas. Dice, aquí no hay que irlo ratita. Ah, caray, dice Omar, ¿de qué hablas? Saludos, ratita, desde Nesa. Yo, ratita, saludos a mi hija Saray, claro que sí. Saray, ¿cómo estás? Te mandamos saludos de parte de la página. Aquello perfecto. Dice, al coche le tocó su mono, Mari. Sí, sube el volumen a mi ratita. El volumen, a ver, que si le puede subir el volumen al juego, yo me imagino, ¿va? Su volumen al juego, dicen que soy muy bajito. Amigos, ¿el juego soy bajito? Díganme, ¿cuánto más le subimos? Bien, excelente, vemos que es a Blue Mari. Está jugando bastante chido el coches con Blue Mari. Está empezando a dominar al señor Kuno, y parece que sí se lo puede llevar, señores, parece que sí. Se escucha muy bajito el juego, ahorita le suben, carnalito. Allen dice, saludos, ratita, ¿cómo estás, amigo? Allen Fresco, ¿quién pasó a la final? Todavía no sabemos, carnal, todavía no sabemos. ¿Qué pasó con Dark? Pues ya no está en el torneo, carnalito, ya no está en el torneo. Y bien, excelente, tenemos precioso a ese papacito Ramón, ¿eh? Está haciendo bastante guerra. Uy, le hubiera metido un especial ahí, le hubiera metido automático, no le alcanza a salir. El Dark está brincando demasiado, pero parece que ese Ramón tiene el control, tiene el dominio, le alcanza a pegar. Vámonos con el agarre. Ahí lo tiene, volteado de espaldas, volteado. El Zeto Kaiba intenta llegar, imposible, el coche se lo lleva, y parece que el coche se va a llevar el primer punto, señores. Natividad, gracias por etiquetar, dice Chris Ratita, cuéntanos detrás de escenas qué pasó con el Dark, se enojó. No, es que yo no sé, carnal, dice Sergio. El coche no pudo con Dark, no creo que dé la talla contra Kuno. Ay, ya empezamos, señores, empezamos. Con las porras de un lado para el Cochas, de un lado para el Kuno. Vamos a ver quién es el bueno, quién es el chido. Será el último mono contra el último mono. Hasta ahorita parece que el Cochas, ay, Dios, le alcanzan a meter esa combinación bastante destructiva. ¡Ay! Esto se empieza a poner difícil para el señor Cochas. Llevaba bastante ventaja, pero esa Yuri le alcanzó a desvanecer todo rastro de ventaja que pudo haber tenido. Excelente, buen golpe de parte del Cochas. Ahí lo tiene contra la esquina, intenta llegarle. ¡Qué buen agarre! El grab, señores, el coma grab de parte de Ralph. Parece que puede hacer la diferencia. Otra vez el golpe ultra fuerte. ¡Ay! El Kuno lo está manteniendo bastante bien a la distancia. ¡Buena! Buena pata por abajo. Le alcanza a agarrar esto, para ser para cualquiera. ¡Cualquiera se la puede llevar! ¡No! ¿Qué le pasó? El Cochas se desesperó. Le alcanzó a aventar un poder. No tenía por qué hacer eso. Se lo llevaron. Dice, gracias por etiquetar, Alonso. GTQ1, dice, chido el juego, está chido, dice Marlon. Chalecos con Kim y Choi anda intratable, ¿verdad que sí? Dice Salvador, mi ratita, pues puse mi rato, no, por favor, las retas más asquerosas del COP.
se van a poner chidas, carnal. Vas a ver que sí. Dice, culo es el mejor amigo Maffer. Christopher, gracias por ese follow, Witch Saga. Dice, puro Kuno Lover. Ahí está, puro Kuno Lover, dice Chris. Yo no le voy a ninguno, solo vine a ver sangre, ya que soy fan de Team Chalecos fan, güey. Dice, Luis, los saludos, Barbas y al Volaris, por favor, saludos al Barbas y al Volaris. Alex, manda saludos a Jonathan Niño, que estamos viendo las retas, claro que sí. Jonathan Niño, te mando un caluroso saludo. Espero que ya hayas cenado, amigo Jonathan. Hilario, gracias, gracias por etiquetar. Mi Kuno es el mejor de todos. Vamos a ver si es cierto. Tienes, dale, cochas 10, dice Jaén. Ese Kuno tiene más talento que el original, güey. Ándale, que el TikToker, güey. Tiene excelente, tenemos que el Kuno. Le toca a Máxima Río y Yori. Híjole, ese Yori. Me da miedo el Yori de Kuno porque la verdad lo sabe manejar bastante chido. Pero el cochas tiene a Takuma. También hemos visto que tiene un Takuma bastante fuerte. Y Somature, que ni se diga, él está empezando a hacer muy buena distancia. Hasta ahorita el Kuno no le ha dado ni un solo golpe. Intenta llegarle, buenísima. Ahí cancelando. Manches, Mature le dio como 10 golpes. Golpes y Kuno con una sola patada le bajó lo mismo. Ahí está, bastante daño, no puede ser. Ahora sí, Máxima se pone cabrón. El Vicente Fernández Cyborg haciendo bastante presión con sus golpes neutrales. Vámonos, vámonos, vámonos a esto otra vez. Ay, no le alcanza el último golpe, pero cuánto daño le alcanzó a meter. Ahí está, no. El Kuno se lo lleva. Parece que el Kuno está empezando a tomar el control de la situación. Dice, aquí es donde hacen combos de película. Aquí es, amiguito Dario, ¿cómo estás? Bienvenido, Abraham dice que ama al Kuno. Dice, ¿FT cuánto? FT15, brother. Hasta le puedes mandar saludos a mi hijo Gibran, que siempre ve las retas, claro que sí. Gibran, amigo Gibran, ¿sabías que yo tengo un amigo? Bueno, yo tengo un amigo en la prepa que se llamaba Gibran y me caía re bien. Amiguito Gibran, donde quiera que estés, Gibran es un hermoso nombre. Saludos al amigo Gibran, hijo de Antonio RG, dice Miguel. Entonces, amigo Cubes de Canadá, bro, una narración increíble como siempre, amigo Miguel. Gracias, amigo Miguel, muchas gracias. Ahí la tienes, se lo lleva. Le mete un mazapanazo a ese Takuma y se pone 2-0. Dios mío, ¿y cuánto tiempo llevamos de transmisión? ¿Cuánto tiempo llevamos? 8 minutos. Y el Kuno ya le hizo 2 puntos. Vamos, vamos, vamos. Dice, Miguel, saludos. No, dice Ángel, ya llegué. Saluda a mi niña, man. Claro que sí. Saludos a la hija de nuestro amigo Ángel Vargas. Espero que te le estés pasando bien chido. Mañana es jueves. Estás yendo a la escuela. Pasa a la escuela, que te vaya muy bien. Ahí dile que te dé palonche tu papá. Dice, contando cochas. Vamos, cochas. Omar, es cierto que llama a Kuno en honor a Kuno TikToker. No, yo creo que no. Dice Mukashi, ¿cómo estás? Bienvenido, Mukashi. Hace falta la carita de rata. Aquí no sale carita de rata, amiguito. Y le mando saludos a Costa Rica, mi sensei. Yo aprendí a jugar en COF 2000. Saludos al Costa Rica, su sensei, yeah. Así se llama el Costa Rica, señores. ¿Por qué les ponen esos apodos? No lo sé, no tengo idea. Ya estamos, excelente. Kuno contra Cocha 10. Vemos que el Dini, no manches, le salió el Dini al Kuno. Le están saliendo sus monos al Kuno, Dios mío. Ah, qué buena presión le alcanza a meter con ese personaje. Se va para atrás, excelente. Le costó buena reacción de parte del Cochas. Lo tiene contra la esquina, se le alcanza a levantar. Se le va hasta los cielos. Manchen, el Kuno lo está presionando muchísimo con ese personaje. Ahí haciendo un poquito el bug para que no le haga el agarre. Lo tiene contra la esquina. Otra vez dominando, bastante bien Cochas. No lo deja hacer nada, ay, ay, ay. No manchen, el Kuno otra vez se lo lleva. Le está empezando a atacar demasiado, parece, señores. Parece que el Kuno otra vez tiene la situación bajo control. Omar, muchas gracias, carnalito, muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, como ustedes, estamos aquí también apoyando a mi hermanito, amigo Juan. Gracias por el apoyo, dice Mukashi. No me ha llegado notificación. Póngale su notify, señor. Y bueno, parece que la Sherry está empezando ahora sí a dominar bastante a Kuno. Yo creo que sí se lo va a llevar. Tiene muy poca vida. Cosa de un golpe y un agarre. Con eso lo va a finiquitar, pero no se deja. El Kuno se empieza a poner agresivo. Se agarra con las uñas y dientes, Dios mío. Pensé que iba a hacer el agarre. Tampoco le pega. Se va para atrás. El Kuno está con la combinación chida. ¡Ah, qué buenos reflejos del Kuno! Lo baja. Vámonos para allá. No le hace el pisotón. Parece que el Kuno, qué buenísima. Excelente ese golpe que le hace el Kuno. Parece que el Kuno puede llevársela. ¡Vamos, coche! Ahí tiene la ventaja el coche, así esa hinche patada, no. Se lo lleva con muy poca vida. Parece que no va a alcanzar a sobrevivir el coche porque va a llegar bastante lastimado. Dice que se llamen los chingarazos. Dice que bilizote. Dice que me puedes saludar, amigo Jair Ginabri. Amigo Jair Ginabri, ¿cómo estás, amigo Jair? Bien, excelente, se lo lleva el Kuno con el golpe plusero. Alcanza a hacerle bastante daño. Y adiós, señores, el Kuno se pone 3-0. Cambio, verga, estos Messi que saben jugar, sí, güey, ya es la semifinal, güey. Adri Baena, ¿cómo estás? Dice Beto. Vamos, Kuno, te falta menos para el premio de la bici sin asiento, güey. La bici sin asiento, güey. Alonso, gracias por etiquetar.
Jesús el Cuno, después de jugar al culo, anda on fire. Sí, manches, son profesionales, carnal, Iván. Nova Bu ya perdió, ya, güey. Saludos el pinche Cuno, que eche un baile para el TikTok, dice Gabriel. Yo pienso que se viene un 15 a 4 máximo sin ofender, quién sabe, cada. ¡Ah, qué buena combinación del Cuno! Toma, lo va a estallar. Toma, le explota, Dios mío, la vuelve loca. Ahí está, la convirtió en poseída, la leona loca. Ahí tiene bastante daño, Dios mío, no se le puede acercar prácticamente, no lo deja hacer nada. Ya si les llevamos con uno, échaselos a todos del culo sin piedad, güey. Dice Adrián, ¿qué plataforma juega? Fight Cake, carnalito, Fight Cake. Samuel, me da más batalla el severo. Me da más batalla el severo, güey. Y más el culo dice, un día de campo. Bueno, quién sabe, carnalito, quién sabe. ¿Quién está delante más que el Cuno? Otra vez, qué buena combinación de 4 hits. Esta leona la mueve chido. ¿Habrá mono que no sepa mover el Cuno? Dios, es lo que me pregunta. ¿Habrá mono que no sepa mover el Cuno? Ah, está excelente. Qué buen anterior. Se arriesga bastante el Cochas. Le rinden frutos. Su arriesga y se lo alcanza a llevar. Dice Adiel, a ver, 10 a 0 se viene por lo pronto. ¿A quién sabe? Dice el pinche Cuno anda con todo escuchando música de Bad Bunny. ¿Verdad que sí? Dice Francisco. Que le digan al Cocha que ya empezó la reta, güey. Está jugando chido. Le da más batalla el severo, dice Jergalero el Rey, dice Licatea. Chalecos tiene algún canal. Sí, güey, se llama Chalecos. No, se va. Chalecos Game. ¿Cómo se llama el canal de Chalecos? Creo que se llama Chalecos Gaming, Chalecos Game Cop. A ver, alguien que diga el canal de Chalecos. ¿Quién está en la final, ratita? Todavía no tenemos finalistas. Bueno, creo que sí, güey. El primer finalista es el Chalecos, güey. El primer finalista es el Chalecos. Y el segundo finalista sale de aquí, güey. Ratita, y le darás el honor de enfrentarse a ti al ganador del torneo. No, ya está bien, manco, güey. Ratita, el verdadero CDM que le puede ganar el dios Rugalero, güey. A ver si es cierto. Y bueno, señores, excelente. Va a quedar grabada, claro, va a quedar grabada para la posteridad. Y bueno, excelente el Cochas. Le quiso hacer un combo de maravilla. Le quiso hacer un combo de fantasía. No le salió, pero sí logró vencer esa win. Yashiro, gracias por el stream, dice ese Marco Pérez, maquinita Chalecos León. Ándale, así se llama la página, CDK Chalecos León, así se llama la página de nuestro amigo Chalecos. Dice Chalecos León Cop, ándale, la página de Chalecos se llama Chalecos León Cop. Ale dice Cochas que cambian todo el sistema, anda fallando, que le cambien el sistema. Saga, ¿cuántos FT son, bro? Excelente narración, gracias, amigo. Saga, son FT15, brother, FT15. En la semifinal, a este torneo solamente le quedan dos retas, dos peleas que en la semifinal y la gran final. Y de aquí sale el segundo finalista, señores, así que se va a poner bastante chida. Bien, excelente, vemos que le está empezando a atacar. Uy, ahí viene el Cuno con el Johnny. Le va a hacer el combo. ¡Ay, se lo lleva! ¡Preciosa manera de empezar a finiquitar el punto! El punto 4 se lo lleva el Cuno en tiempo récord, Dios mío, en 13 minutos. Dice XNX Chalecos, cállese, dice Chalecos de Hong Kong, dice. Dice Salvador, mi ratita, de aquí sale el que retará a Chalecos, mi ratita. Exactamente, güey, de aquí sale el otro finalista. Gabrielín, ¿cómo estás? Yo también te quiero mucho, Gabrielín, caramillo. Sergio, se está dejando, se está dando el Cuno. Ceviche Cuno se está luciendo, dice Yashiro. Vamos, Cuno, que tu contrincante pide una disculpa de esa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manche de pinche Cuno le alcanzó a meter! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué tranza! Dice yo. Cuno se va al torneo, Chalecos juega muy bien con Figos, pero aún así no le alcanza para ganar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Moisés, velo, es Twitter, Dark, si le va a dar pelea al Master Cuno, carnalito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía no acaba esta reta. Les recuerdo que esta reta todavía no acaba y estamos totalmente en vivo. Así que el resultado de esta todavía no se sabe. Vemos a Cochas contra Cuno. Cochas contra Cuno. De aquí sale el que se va a enfrentar a Chalecos. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a enfrentar? No lo sabemos. Excelente, Alcadas. Y uy, asciende el especial. Dios mío, le falló. ¡Qué bueno el Cuno! Sacando el automático ahí, maldita sea. Abrance, vamos, Cuno, bebé, hazle el amor bien rico. Dice Fernando, alto juego, está jugando bien chido. ¿Cuántos se revisten al coche? Algo está mal, dice Chris. Este no fue rápido, ratita. No, güey, duró bastante, carnal. Duró bastante, duró casi 2 meses el torneo, carnal. Duró bastantito tiempo, duró bastante. Bien, excelente, vemos que el Ketsu está empezando a tener serias dificultades. Es su tercer personaje, no manches. Ahí viene el combo de fantasía. Combo de fantasía. Ahí está, le falla un poquito, pero el Cuno no se rinde. No se deja apachurrar. ¡Ah, qué bueno! Excelente el coche, le metió el overhead, se lo llevó con el automático, tiene un poquito más de oxígeno. Dice, me gusta cómo juega Cuno, la verdad, pero me gusta cómo juega Ángel con un genio haciendo buenos combos. Así, el Dark Ángel tiene lo suyo con los combos. No, el Cuno le falló, pero se lo alcanzaron a llevar. Adiós, esto se pone 5 a 0. Camino en las cuentas victorias es a las 15, güey. Yashiro, gracias. ¿Dónde está sobando la gran patas de tortugas enana? Uriel, ¿quién le ganó al Dark Ángel? Híjole, Dark Ángel ya no está en el torneo, dice Ailid. Dice, Cuno, quiero un hijo tuyo o un queso, pero que sea de tu leche. Ay, caray, Ailid, Diablo, señorita, dice Aguila. ¿Qué pasó con Dark Ángel, ratita? Perdón.
hubo algo ahí interno, canal, que Dark Ángel pues ya no va a poder jugar. Dice Randar, ya ganó con otro jugador, no sabe que se trata el juego. Dice Juli, saludos desde Buenos Aires, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Parece zancamos contra el Víctor Hugo. Bueno, cállate, güey, cállate. Todavía se puede, recuerden, y como no hay nada dicho. De hecho, no sé si se acuerden que la otra vez vimos un jugador que iba perdiendo 8-1, 8-2 y remontó y ganó. O sea, no hay nada dicho. Tiene excelente, y le toca Ángel a Kuno. ¿Qué pedo con los monos que le están tocando al Kuno? Le están tocando puro mono asqueroso de sus personajes. Y él se va para atrás, pero parece que el coche haciendo un poquito de dominio. Buena, le va a matar a su ángel, le va a matar al mejor personaje de Kuno. No, eso no será imposible. No alcanza a pegarle, se la llevan. Qué buena defensa de parte del coche. Sabes, mi ratita, si el Kuno gana y pasa que subo un video bailando y la canción sido lo Bad Bunny, yo perreo sola, a ver si es cierto. Pues de dónde le den a la Atena, mi coche pide disculpas y retírate, dice Alberto. Conecta el control al coche, está jugando bien chido, güey, está jugando bien chingón, pero el Kuno es una bestia, güey, sabe también jugar con todos los monos. Güey, como del coche, señores, parece que el coche se va a llevar este punto hasta puntas del coche, claro que sí. Ahí tiene bastante ventaja y se empieza a incrementar conforme pasa la reta. La Yuri es un personaje bastante chido, ya nos dimos cuenta que sabe jugar muy bien con Blumari, muy bien con Yuri. Se lo llevan, pero no importa, lo castigo bastante. Ya me limpié los bigotes, dice el Javi. Saludos, Kuno, saludos desde Ecuador, sos el mejor. Amigo, yo no soy Kuno, pero le mandamos tus saludos, Cristian. Saludos desde Cerrito Valle de Colombia, saludos desde Colombia. La tibia, el único que puede remontar los puntos seguidos es el dios chalecos, güey. El dios chalecos, güey. ¿Cómo que Dark Ángel no está? Basta, Freezer. Ya no está, güey. Yashiro, no mames, ¿quién dice que pongan cámara al gran Kuno? Bueno, mames, ¿cómo que cámara? Leo, saludos desde Argentina, siempre presente en los juegos. Amigo, muchas gracias. Leo, Rodrigo, aquí venden pan. Aquí vendemos pan, carnalita. Aquí vendemos pan. ¡Excelente! Kuno no alcanza a meter una combinación bien sabrosa. Tiene muy poca vida el coche, pero no importa, no pasa nada. Tiene otro personaje y tiene otro mono en la recámara. Alcanza a agarrarlo. Dios mío, ¿se lo llevará? Perfecto. Yo creo que no. Cárgale un especial de cualquier cosa. Aviéntale un socoque. No manches. El coche, no dejes que se vaya. Perfecto, el Kuno, al menos bájale tantito. Dios mío, le está presionando bien chido. Qué buena, del coche. Ahí viene la combinación chida, vamos. Ahí está. ¡Oh! El coche le falló, Dios mío. ¡Oh, qué bonito! Estaba demasiado lejos. Le falló por poco el pinche coche. Pudo habérselo llevado ahí, pero Dios mío, a ver si no le sale carrilero. No, ya imposible, el Kuno no alcanza a ganar. El Kuno, Dios mío, el coche sacando su primer punto. Esto se pone 5-1. Dice, grande el culo, dice que le quita su control, sobrina el coche, dice que no doy cuenta que el coche no aplique el antiero, güey, no manches, jugó bien, José Cabotista, dice, no manches, Kuno está usando hacks, es hacker, de Kinin eliminó a Dark, Dark se fue del torneo, carnalito, dice, Efraín, bueno, se fue del torneo, pero, sí jugó, o sea, jugó en el torneo, pero ya fue eliminado, carnal. Excelentísima narración, la verdad. Amigo Antonio, gracias, pásenle vitacilina. Dice, León, ¿cómo estás, hermano? Ya llegó mi hermano de camada, León Ratamán. Nuestro amigo León Selecaco, nuestro hermano de camada Ratamán. El Dark les gana a esos mancos, güey. Dice, arañalo, coche, sopla algo. Patada baje la vieja confiable. Tiene que ser así, dice. Saludos desde Argentina, está peleando, amigo. Porca miseria. Tienes, Kuno se está dejando matar, así que chiste, güey. ¿Cuál se está dejando matar, güey? ¿Cuál se está dejando matar? Y bueno, señores, seguimos con una reta. El Kuno está empezando a ponerse bastante intenso con ese yo, pero el papacito Benimaru ya le bajó un personaje. Este punto también puede ser para el Cochas. Y él se va para atrás, ya le van a reventar la guardia. Tiene que ser preciso, tiene que calmarse. Ahí viene la plusera, ahí viene la cochinada, la porquería, pero el Dark se lo quita. Y se lo quita para nada porque le acaban de meter un combo bien macizo. Y la vuelta a la guardia, claro que sí, pero el Kuno alcanza a adivinársela, se la regresa, dice la llevar. Amigo, sí, soy yo el que hace filtro con cara de rata. Yo soy Confesar, carnal. El cara de rata y yo somos la misma persona, carnal. Soy el Confesar, brother. Francisco Chaleco, ya está en la final. Sí, en Salvador. Mi ratita mañosa, dile al coche que ya juego la que empezó y el Kuno sigue bailando. Yo perreo sola, güey. Zaragoza, ¿sabes qué anda el mejor narrador de internet? Amigo Zaragoza, muchas gracias. Mi ratita, ¿quién es el mejor jugador con Blue Mari? El cuate Lalo. ¿No entra el torneo Faruchino? ¡No! Berman dice, ratita, no creo que sepas qué nivel de Kuno es superior de todos los del torneo. Tal vez Dark, el único, le dé su talla, neta, güey. Mira, neta, yo tengo fe, carnal. Yo tengo fe en que pueda haber un milagro, pueda haber remontada. Y en excelente, vemos que el Robert le está teniendo bastante control, pero parece que el coche
Sí se puede llevar esta. ¡Ay, lo quiere! ¡Excelente! ¡Buen ataque de parte del Cochas! Con ese Billy tiene un poco de ventaja por la distancia. ¡No te la acerques, Cocha! ¡No te la acerques! ¡Llévatela así de a puro besito, de a puro golpe normal! ¡No te desesperes así! ¡Métele el palito cuando se agache! ¡Métele el pinche palito! ¡Ahí lo tiene! ¡Buenísima con la presión! ¡No lo va a dejar salir! ¡Lo está empezando a castigar! ¡Se desespera el Kuno! ¡Se entrega! ¡Se vende, Cochas! ¡Por el amor de Dios! ¡No te desesperes! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! 9-8, este punto es para el Cochas de esta mamada. ¡Se lo lleva! ¡No pasa nada! ¡Pero parece que el Kuno sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¿De quién crees que gane Dark Angel y Rino? ¿Quién sabe? Ya tiene mucho que no me juega a Rino, güey. Dicen que ha subido mucho de nivel. A ver, vamos a ver esta reta. El Cochas ya se la llevó prácticamente para este punto. ¡No! ¡El lugar! ¡Vale! ¡El Cochas se quiso lucir! ¡A ver si no le sale caro! ¡Vamos, tranquilícese! ¡Ahí está, excelente! ¡Le quiere llegar por arriba! ¡El Kuno no! ¡Imposible! ¡Por muy Kuno que sea! ¡Ya tiene muy, muy poca vida y se la lleva! ¡Vamos! Esto se pone 5-2. No va tan lejos del marcador, ¿eh? No va tan lejos del marcador. Un 5-2 es muy bueno. Dice Abel, 10-1 se quedará por lo pronto. Abel, te cayó la boca, güey. Dice, ¿quién crees que gane? Ah, no, dice, el chaleco ya pasó a la final. Sí, güey. Moisés, Cochas va a acabar como rebozo. Aparte debe 12 números de la tanda. Cóbrale de una vez, güey, dice Yashiro. Ese nuevo costal de alimento para puerco a la casa del Rina. Ay, gracias, Yashiro, dice Fernando Sorzoli. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro, güey! Manuel, ¿quién eliminó a Dark? ¿Quién eliminó a Dark? Fue una situación rara, dice Oscar. ¿Cuál es esa masacre? Llaman a Rugalero 3000, dice Eric. ¿Por qué no sales con la cara de rata? Porque aquí estoy narrando este torneo de forma exclusiva, carnalito. De forma exclusiva. En mi página sí salgo con cara de rata, pero aquí no. Salvador, si Kuno gana mi ratita, que pinche los raspaditos del próximo lunes. ¿Verdad que sí? ¡Aquí saludos! ¿Cómo estás? Carlos Pin. Tienes, dale, Cochas, sí se puede, Alejandro. Kuno es único a nivel de Rugalero. A nivel de Rugalero, si Rugalero se fue en la primera ronda, güey. ¿Cómo está? ¿Tú lo has dado chingadazos con el Kuno? Nunca, güey. Nunca, nunca. Y la neutralidad, mi cofe. Ah, caray, ¿cuál neutralidad, güey? ¿Cuál neutralidad, güey? Yo le echo porras, güey. Yo le echo porras a los que van perdiendo, carnalito, para que se animen. La última vez Kuno ganó 10-2 a Rino. Neta, güey. Mami, está bien fuerte ese Kuno. Se juega bien cabrón, güey. Dice, vamos, Cochas, se viene la cruz azulada. Moisés Dark ya dejó a Rino en ceros en la Q 2002. ¿En serio, güey? Ya Shiro Kuno tomó del no por lo va a dejar en 4. ¿Qué pasó con Dark Angel? Híjole, ¿qué pasó con Dark Angel? Pues ya no pudo seguir en el torneo, canalito. Ya no pudo seguir en el torneo. Ya, es todo lo que puedo decir, canal. Ya no pudo seguir en el torneo. Pero bueno, el torneo continúa, el torneo sigue. Ahí está, le mete bien sabrosa la manota. El Kuno, señores, también se sabe los combos pluseros. Dios mío, protégeme del pinche Kuno. Ahí lo tiene otra vez el Cochas. Quiere llegar y vamos a ver si le mete el especial. Es única oportunidad, no. Buenos reflejos de parte del Kuno. No alcanza a llegar, adiós. ¿Qué le está pasando a Kuno? Pues está ganando. Saludos al Patitas en Vinagradas. Ah, caray, dice, entró Rugalero 3000. Sí entró, güey. Dice, Dark es tan bueno que se tuvo que eliminar el mismo, güey. Saludos, amigo Ángel, que eliminó al Dark. Ya dije, dice, ¿con qué tiene el mejor Changli online? Híjole, el mejor Changli online, yo creo que lo tiene TX Lobo, güey. Creo que TX Lobo tiene el mejor Changli online, güey. Hasta donde yo me quedé es el TX Lobo. Bien, excelente. Vemos que el Kuno está empezando a llegar sin piedad, sin compasión, ese Vicente Fernández Cyber. Ay, mire, la combinación no le pega. Cuánta presión le mete con esos multi. Excelente, alcanza a pararse, pero ya tenía los golpes encima. Otra vez el K99 tiene bastante ventaja, la verdad. Se mueve bastante rápido el Cochas. No, alcanza a sufrir un combo. Dale, dale. 13, 12, 11. Se empieza a acabar esto, señores. Acaba el tiempo. Uy, le va a meter la manota. Hasta parece que está volando. Dios, qué rápido. Uy, ¿con qué le pegó? Ni siquiera lo tocó. Le pegó con nada. Le pegó con el aire. ¿A dónde le dio? No manchen, ¿eh? Imposible. Verma, ¿quién eliminó a Rugalera? Porque ese men, aparte de Rugal, con Yamaseki Vinimaro es muy bueno. Ay, no me acuerdo quién lo eliminó, pero sí lo eliminaron, güey. Mi ratita del Kuno, saluda a la banda, pero que nos cobre esos 1500 pesos por saludos, güey. No es el TikToker. Dice, Pablo, vamos, créeme, ¿quién tiene mejor Kusanagi? Ay, sí lo ignoro, güey. Ay, sí lo ignoro. ¿Te equivocas? El mejor Chang trae Corea. Ah, bueno. Es que yo, la verdad, no he visto jugar a Corea, güey. Ese, el mismo Kuno de TikTok. No, dice, ya díganle, Cochas, que se va a rendir ese, dice Oscar. Ya vi que la Kuno está jugando con las dos manos. De eso se trata, dice Moisés.
El mejor champ para mí lo tiene el Master Corea. Ah, bueno, yo creo que es tu opinión de cada quien. Me preguntaron para mí, güey. Pues, yo dije para mí, le aventó un pedazo de uña. Este punto asegurado del culo, güey. Está bien puerco. Le tocó al Yori. Excelente de parte del Gochas. Le metió un combo chingón. Parece que se puede recuperar. Puede haber remontada de parte del Gochas. Bien, excelente. Buena combinación de parte del Chris. Ha sido un reset chido. 3, 2, 1, 0. ¡No! Se pone a hacer el especial. Se lo llevan, Dios mío. Y el mejor Choi, híjole, el mejor Choi, güey. Puta, no sé, carnal. Eso sí, del mejor Choi, no sabré decirte. Ratita, mándame un beso. ¿Cuál es Kuno? No, por los nombres. Ay, Kuno es del lado izquierdo y Cochas es del lado derecho, carnal. Los nombres están arriba. Están arriba del marcador de vida. No alcanza a meterle especiales. Cabecita de algodón. Andrés Manuel López Obrador, mamado, señores. Tratando de meterle la cuarta transformación a ese Chris. Bien, excelente, buena por el Cochas, alcanza a meterle un poquito de daño. Pero la neta, el Kuno está fuertísimo. Ahí está, lo tiene, claro que sí. Se lo lleva de una manera bastante buena, muy oportuna. Va a llegar con un poco de daño, pero no pasa nada. El mejor Choi lo tiene Papi Chalecos, de la mejor actriz. No, por eso no hablo, dice Ratita. Mejor Kim lo tiene Chalecos. Ah, oh, oh. ¿Se para cuándo la bestia rugaleo 3000? Ya perdió, güey, después de la neta al TikTok del Kuno, dice el mejor Kim. El mejor Kim para mí es el de Dark Angel, güey. ¿Cuándo juega Severo? Dios, aquí no juega Severo, carnal. El mejor Choi lo tiene Rino Adame, güey, dice Amar. Que la venta es especial de la 4T, dice Amador. Que Kuno se vaya a Qatar a dirigir a la selección mexicana, digo selección mexicana, güey, el Kuno, güey. Dice Octavio, sí, cierto, Chalecos también tiene un Kim muy bueno. Sí, carnal, sí. Bien, excelente. Vemos el último personaje del Cochas, es el Chang. La verdad lo está nominando bastante chido. No puede salirse aquí. ¿Quién es? ¡Oh, qué bonito! Lo agarró bien sabroso. Le va a bajar casi toda la vida, señores. ¡Cuánto castigo! ¡Cuánto daño bueno de parte del... ¡Vaya, vaya! ¡Cuchas le alcanzó a hacer un especial bien chido! ¡Está cargando! ¡Se lo puede llevar ya casi! ¡No tiene vida! ¡Zona peligrosa! ¡No! ¡Se lo llevan! ¡Nada que hacer! ¡Esto se pone 7-7-2! Se Pablo, el mejor Kim es el del Kuno, dice Adrián. El mejor Kim es el de Chalecos, avienta con vasos. Bueno, es que aquí me están preguntando para mí. O sea, yo no digo que sea el mejor del mundo mundial. Yo digo en mi humilde y ratuna opinión. Y ya nada más por eso no me peguen cuántas son. FT15, carnalito, FT15. Bien, excelente, no manches. Otra vez, Dios mío, él le vuelve a tocar Billy al Kuno. O sea, le ha tocado Ángel, le ha tocado Yori, le ha tocado Billy. O sea, nada más le han tocado sus monos. O sea, qué pedo con el Kuno, güey. Hizo pacto con el maligno antes de empezar la reta porque es demasiado que en la ruleta le toquen casi siempre sus personajes. Bien, excelente, buena combinación de parte de Kuno, bajándole bastante vida. Ahí lo tiene presionado, no manches, el Cochas no le ha bajado casi nada, lo de un golpe más o menos. Qué buen estornudo, esa cosa ni baja vida, pero qué bonito se ve. Ah, de dos golpes, de dos bolazos, vean cuánto baja ese Chang. Puede ser posible, todavía puede ganar el Cochas, no manches, adiós. Se lo lleva con una combinación bastante, bastante buena, una combinación muy improvisada. Dice Dario, el mejor Kim, la neta, es el de Kuno, reconocido por Kula, que es el mejor Kim, lo tiene Kuno. Ay, ya empezamos, eh. Ali, ese Chang ya está casado, por eso se fue a dormir. Dice la mejor Ángel. La mejor Ángel, güey. Dark Ángel, güey. Sí, para mí sí. Sí, que el mejor Kim lo trae un chino del otro lado del mundo, güey. Bueno, eso sí, dice el mejor Kim es el de Gizzy, mi master, güey. Freddy, ¿y la mejor Kula quién? Híjole, yo no he visto muchas culas, güey. Hasta ahorita la mejor Kula se lo he visto a Kuno. Dice Gabriel, buenas noches, Kofi, ¿le puedes mandar un saludo a mi sobrino, el Winnie Pooh? ¡Claro que sí! ¡Saludos al Winnie Pooh! ¡Saludos al Winnie! Ratita, saludos desde Culiacán. Saludos desde Culiacán a nuestro amigo Escamilla Omar. ¿Cuánto te pagó Kuno para que amañaras esto, Kofi? ¡Nada, carnal! ¡No me pagó nada el Kuno, güey! ¡Nada, brother! ¡Bien, excelente! ¡Vemos, vemos, vemos! ¡Esa tienda, está bastante fuerte el Cochas 10! ¡Sabe manejar bastante chido este personaje! ¡Así yo creo que va a tener una pequeña oportunidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo lleva bien sabroso! ¡Dios mío! ¿Qué dije? ¡Pequeña oportunidad! ¡Una gran oportunidad! ¡El Kuno está empezando a sucumbir ante el poder de Athena! ¡Five, five, five! ¡Bien, se va para atrás! ¡Ahora a ver cómo mueve a esa Blue Mari! ¡Yo creo que aquí Athena tiene muchísima ventaja! ¡Qué bonito! ¡Le quiere hacer el engaño! ¡No se deje! ¡El Kuno ya se la sabe! ¡Dios! ¡Cuánto control! Yo creo que de los mejores personajes que puede elegir el Cochas es Athena. Ya vimos que a Kuno sí le afecta este tipo de juego. Bien, excelente, la alcanza a hacer en la barrida, en especial. Vámonos, la ruleta de la muerte, a viajar, a volar, a marearse y a guacarearte. Ahí la tiene, qué buen comagraf. Buena, buena finta, buena, le sacó la del cuadrado. Tiene muy poca vida esa Athena, se está empezando a aferrar con que le baje un poquito más de vida. Ahí está, Dios, la muerte, ah, qué buena. El Kuno se alcanza a salvar, pero para nada, el coche se lleva el tercer punto, esto se pone bueno.
Johan. Compa, yo vi cómo te diste chingadas con chalecos, le ganas, se dejó ganar, güey. Dice Han, felicidades por tu video de los strikers. Ah, muchas gracias, amigo Han, muchas gracias. Dice, el mejor Kim es el de... Me tomó un chingo de horas hacerlo, güey, la neta, sí. Dice, el mejor Kim es el de Nova Gizzi. Ah, bueno, bueno. Team Chaleco Ratita, dice Mirra. Y el más guapo del club para ti, ¿quién es? El más guapo, güey. O sea, el más atractivo, güey. Mames, no sé, güey, no sé. No conozco a muchos coperos, güey. O sea, así, en fotos, no, güey. La mayoría se ponen en fotos de perfil de personajes de Kong, güey. Híjole, el más guapo, no sé, carnal. Dice, así, la mejor cura es la del Kuno. Dice, el mejor Ramón super Greñas. Ah, sí, güey, el Greñas es un Ramón bien fuerte. A ver, el Dark juega bien, pero mayormente con trabas, con la Dark Ángel y el Kim. No manches, aquí has sacado como chidos. El mejor cura es el de Xiao Kai, dice Luisito. Puta chalecos pa' campeón. Y bueno, y ya se encendió, señores. Se encendió el chat. Y qué bonito que se enciende el chat. Qué bonito, pero ¿saben qué es más bonito? Que todos los que están comentando le den su compartition para que podamos llegar a más gente, para que podamos llegar a más banda. No sean gachos, ayuden con la compartition para la página que yo perfect. Ya se la saben, si disfrutan del torneo. Y también muchas gracias a nuestros amigos de World Replay, que muchas gracias, patrocinaron este torneo, este gran torneo que la verdad ha tenido un nivel bien chingón. Así que amiguitos, no se agachos, denle su cariñito a aquello perfect y denle su compartition, dice Freddy. Si le pongo, dice, los mejores bíceps que tiene Kuno, ¿qué pasó, ratita? Dice Tino. ¡Vamos, cochas! La final, ¿para cuándo será? Ya sabes, todavía no sabemos, carnalito. Todavía no sabemos. A ver si nuestros amigos de Killo Perfect nos pueden decir cuándo sería la final para que les podamos dar la información. ¡Bien, excelente, Samay! ¡Jugando bastante chido! ¡Oh! ¡Le falló ahí un poquito más de timing! Pero no pasa nada, no pasa nada. Es más, el más guapo es el Severo. Dice con toda... Saludos del C10, Cárdenas Tabasco. Saludos del C10, amiguito. Si ratita estuviera genial torneo de un solo personaje y quien se seleccionado sea Kim. Dice, Tocayo Sassin, ¿cómo estás, amigo? Tocayo, el más manco es el Comedal. Lo digo, por naturaleza nosotros, compañeros, somos feitos. ¿Verdad que sí, güey? Todos somos bien feitos, güey. Dice, Carlos, el más atractivo es el Chalecos. Ese sí es un beer sexy, sí se echa humo. Aquí sí, dice Fernando. Dice, el más guapo es Kuno y luego le sigue Kula de aquí de México. Spider, ¿cuánto es el premio? 200, no, son $200 al primer lugar, $75 al segundo y $25 al tercero, carnal. Son premios bien chidos, carnal, la neta son premios bien poca madre. Bien, excelente, vemos ahora sí, último modo contra último modo. La Maide, no, uy, alcanzó a cometer un error. El tío del coche se desespera demasiado, se desesperó horriblemente, se está entregando con todo, ya imposible. Viene con esos futsis, con esas pataditas súper pequeñas y con eso se lo llevó. Dicen que el más guapo es el Gargamel, güey. Dice Alice, se alcanzó a cubrir con los rezos de Dios. Dice yo, demasiado. Para mí, Koffer está entre los mejores 5 de México. Ah, caray, ¿quién es Koffer, güey? Dice Diego, el mejor Yori es de Kula, sin duda, tanto en normal como en plus. Dice Alberto, saludos desde Santa Marta, Catita. Saludos desde Texcoco. ¡Échale el coche! Dice que ratita, tú tienes a tus amigos del Fight que no puedes hacer un torneo de solo un personaje. ¡Sí se puede, güey! ¡Sí se puede! ¡Ya somos 400 a la vez, señores! ¡A la vez! ¡Tenemos 400 personas! A ver si llegamos a las 500. ¿Quieren que podamos llegar a las 500? ¡Qué chingos se siente! ¡Ahí está, excelente! ¡Vemos! ¡Ay, otra vez le toca! ¡Machet! ¡Vean qué personaje le tocaron al cuero! ¡Ya mejor que escoge el cabrón a Machet, Choy, Ángel y Kim! ¡Qué broma, güey! ¡Qué mentira! ¡Dios mío! Si la vida ha sido injusta con alguien, si Dios ha abandonado a una persona, esa persona es el coñas. ¿Por qué esos monos le están tocando al Kuno, maldita sea, güey? ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Imposible! O sea, no me había fijado en los monos que le habían tocado al Kuno, ya que escoja, por Dios, no manches. ¡Qué injusto en la vida, señores! ¡Qué injusto en la vida! ¡Bien, excelente! ¡Manchen, el Kuno está en su mero mole, está en su mero lodo con esos monos! ¡Dios mío! ¡Le están dando monos gratis! ¡Bien, excelente! Vemos que el coche se avienta con ese especial, no lo va a dejar ir, se va a poner intenso. ¡Ah, está excelente! ¡Parece que el Choi se va y se fue! ¡Le hacen el chipeo! ¡Qué buena reacción de parte del coche! Dice, adiós, cochas, 10, compartan, comenten, dejen su poderoso like. Sí, amiguitos, dejen su poderoso like. Me quemete cabronada si se viene chingando al cuerno, güey. Cochas, no trae nada. Ya, tío, vamos, cuando echa los impiedad en la espalda y que lo baldo el patas, porque gente te pasa el clean. Desde el cuerno tiene que hacer mi ratita, güey. El arte cuerno contra cula llegando a los 1500, güey. No manches, neta. Aquí reportándome ratita el mejor narrador, Melesio. Gracias, el cochas regresa. Gracias, amigo, Melesio. Gracias. El cochas.
retrasado para que la pequen de nuevo. La traba del Kimi pueda ganar, güey. El modito débil. Uno prendió la veladora. No manches, güey. Ches monos que le salieron, güey. Dicen que son los monos del chaleco. Sí, es cierto, va. Le salió la tercera del chaleco, güey. Zetatsumi, ¿cuándo será tu torneo de Plus Narrador? Yo quiero participar el próximo torneo. Lo ignoro, carnalito. Lo ignoro, brother. Lo ignoro. No sé cuándo es otro torneo, carnalito. No sé. Nos dicen que probablemente, amiguitos, pongan atención, ¿eh? Probablemente la final de este gran torneo sea el día domingo, señores. Probablemente sea el día domingo. Así que aparten el domingo por si las moscas para que podamos ver esta gran final. Probablemente. Y bueno, excelente. Vemos que el Kuno sacando toda la carne del asador con el saque. Se le alcanza a meter con el especial. Buenos reflejos de parte del coche. Sabe que le puede meter el especial ahí. No se está dejando. Esta otra vez haciendo bastante presión. Alcance, le va. Vamos. A bajar un chico de vida. La volteada de guardia. El Kuno casi lo tiene. ¡Qué buena! ¡Manche de pinche Kuno! ¡Ya se pone! 9 a 3. Dice, ¿el coche ha sido qué rango es? No lo sé, brother. Yo creo que ha de ser como rango B, ¿no? No más falta que eliminen al Kuno porque le salen sus monos, güey. Rafa Flores, gracias por esas 50 estrellotas, amigo Rafa Flores, gracias. Pues es, MK Gwen debe 4 caldos de gallina, que pague, por favor, güey. Dice Ariel, saludos, dice Pablo. Gracias por etiquetar, dice Román Pérez, me la pela, dice Yashiro. Compartí hasta las gorditas cariñosas, qué rico, güey. Tres ratitas y tendremos eliminatorias. No manches, pues estas ya son las semifinales, güey. Pues, yo voy a nominar como de chalecos el que hizo con Choy. Ah, está bien chido, ¿verdad? Estuvo bien chido. Luisito, está bien bueno, ¿no? El Cuchas, entre el Cuchas y el Bu, híjole, yo creo que el Bu, güey. Saludos, banda, mi tocayo, el Dark Angel. Bueno, me estás preguntando de quién es así como que aquí al que yo le iría, ¿no? Es que, güey, mi amigo, güey, ahí me gano un poquito, me gano un poquito la mitad. No se vale, mi portero no tiene piernas, güey. Vaya brincándote mis comentarios, ya mejor me voy con el bicho. Claro que no, Luis Paredes. Claro que no, Luisito, claro que no, güey. Dice, Rafa, para mí es fácil. Dice, ¿cuándo será la final? Probablemente el día domingo, señores. Probablemente el día domingo. Dejamos ya la final de este torneo. Así que, aparte en el dominguito. Por si sí o por si no, aparte en el dominguito para que podamos ver esta gran final. Excelente, el Terry del Kuno. Ahora sí le está pasando bastante difícil. El Yamazaki del Cocha tiene bastante ventaja. Puede ser que sí se lo lleve. Manejando, jugando neutral bien chido. Le va a meter el cuchillazo. No alcanza a metérselo. Claro que sí. Ahí lo tenía para el especial. No pasa nada. Se alcanza a escapar el Kuno. Lo agarra como costal de papas. Le quiere mostrar la guardia, pero no se deja. Ahí está. Vaya, huyendo bastante bien. El Cocha del castigo es zapatota del Yamazaki. Adiós. Le mete excelente ese combito. Y parece que el Kuno ya se va, señores. ¿Quién es el otro semifinalista? No, güey, el otro finalista es el Chalecos. Uno el más duro del arcade, no hay más. Dice aquel que es el domingo a las 9 en vivo. Dice, entre Dark y Chalecos. Híjole, carnalito, no lo sé, güey. No lo sé, carnal. Yo quiero mucho al Chalequitos, güey. Yo le iría a Chalecos, pero por amistad, bro. Ya de nivel ya no me quiero meter, güey. Ya saben, uno le va a sus amigos, dice. Dice, abren la cola para que le gane al Kuno, dice Lon. Ahorita vamos a ver cuáles son sus monos al Cocha. ¿Será que sí, amigo Ratamán? ¿Sabes? Tenemos tercer lugar, mi ratita. Bueno, un like para el tercer lugar. No lo sé, brother. No lo sé. Lo ignoro totalmente, carnalito. Vamos a ver si se puede. Y bien, excelente. Vemos, papacito Takuma. Está bastante fuerte. No le alcanza a pegar. Estaba demasiado lejos. La avienta del Soko Ken. Uy, se avienta el Kuno aprovechando que deja un poquito de espacio. El guardia, el Cocha, ya tiene muy poca vida. Lo tiene bastante presionado. Viene con las pataditas. Vámonos a. Le está haciendo leer sus pies a cada rato. Le mete las patas dentro de la cara. Y en perfecto Kinder Jesus. El coche se lo puede llevar. Vamos, que algún combo chido. Ahí está. Perfecto de parte del coche. Así se lo va a llevar. Casi no le queda vida. Vamos, el Kuno no se desespera. Se lo lleva. Y puede ser, señores. Puede ser que es el cuarto punto. Bueno, la remontada. Sí se puede. Dice, ¿cómo me pasa la receta? Que ya ni entonces. La receta es ir al doctor, carnal. Es ir al doctor. Y me eché los remedios caseros que me dijeron. No mames, ¿sabes qué me ayudó mucho? El jugo de limón con el jengibre. Y con el té de limón y miel, güey. Mames, eso me ayudó un montón, güey. Dice, porque se quema en Takuma entre chalecos y Kuno se va a poner cabrón. Y todavía no acaba la reta, todavía no acaba el coche. Puede ganar todavía. Luisito, Mari, sé que no te pierdes estos duelos. Entonces por aquí ya déjame ver a los niños. Mari, no seas inhumana, dice Oscar, ahorita viene la remontada. Claro que sí. Él manda un saludo a la Mimi que le gusta que le ves en la máquina de churros. Saludos a la Mimi. Dice, tienes coche, Salvador, mi ratita mañosa. ¿Me puedes repetir la hora de la gran final el domingo? La hora todavía no lo sé, carnal. Todavía no lo sé. Pero pues va a ser en la nochecita. Va a ser en la nochecita. Eso si acaso.
¿cómo se llama? Si acaso es en la... O sea, a ver, todavía no se sabe si va a ser la gran final el domingo, pero si acaso va a ser en la nochecita, ¿va? Si el chaleco solo ganó por su show y nada más. ¡Ah, no, güey! Estuvo pinche la reta. Ya se quedó en cuatro, es verdad. Por, en su página el Kuno retaba a chaleco si lo tiene, dijo. ¡Ah, neta, güey! ¿Quién le ganó a Dark Angel? Este Dark Angel simplemente ya no pudo seguir en el torneo, dice Chris. Hay que admitir que el Cochas contra el Dark lo tenía bien medido cuando saltaba el Cochas. ¡Pues, carnalito, manches! Son retas de monstruos. Dice... O sea, recuérdate que la semana pasada Chalequitos Bebé le hizo como 10 puntos seguidos a su rival. Esto todavía no se ha terminado. Sí, esto todavía no se acaba, señores. Esto todavía no se acaba. ¿Hasta qué se acaba? Bien, excelente. Incluso a Chalecos también le fue un poquito mal en ruleta, pero ya con sus monos logró remontar. Así que, señores, esto todavía no se termina. Bien, excelente. Vemos que el Kuno ahí con el Yamazaki le está haciendo un juego neutral bien chido. No le alcanza a agarrar. Le falló un poquito el timing. Vemos que se va para atrás. El Cochas mantiene una buena distancia. No se quiere arriesgar de más porque sabe que aquí un combo de Yamazaki puede ser la muerte. No le alcanza a hacerle automático al Kuno. Ahí lo tiene medido. Vemos que puede secarle la manota. Vamos a ver si le hace la tripota. Ay, ay, ay. Cerquísima, pero no suficiente. Ahí lo tiene contra la esquina. Está sufriendo bastante. ¡Ah, oh, qué buena! Excelente el Cochas. Le alcanza a dar un piso también sabroso. Viene con los cinturonazos. Que no manches, el Cochas. Se desespera un poquito. Le quiso aventar el antiaéreo fuerte. Y adiós. Dice, te reto, lo reto a los dos, va, 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 dice, di un bote, dice Camilo, te escucha raro ratita, un tequita con limón te aliviana. No, es por la aplicación, pero normal, Ratita, todos sabemos que no va a remontar, no le puedo remontar al Dark. ¡Cállese, cállese! Dice, pues, es, si una derreta, mis respetos del Frankie Rivers, debe $5 de tacos al pastor con una Red Cola. Ay, no antojes, güey, no antojes. Excelente, le alcanza a hacer bastante daño. El señor Nietzsche Kuno está bastante fuerte. Vamos, Cocha. No, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó ahí? Ahí lo tenía, no puede ser. Pero lleva contra el esquino, lo está empezando a dominar. Vamos, vamos, piso todo. Le va a meter el cuchillazo y va a ser el fin de la historia, señores. Claro que sí. Cuchillazo y fin de la historia. Casi imposible de esquivar esa porquería. ¿Qué creen, señores? ¿Qué creen? El Cochas ya puede escoger a sus personajes. Ya puede escoger a sus monos. Sí se puede. Se ya respira, pinche ratita. Ya estoy respirando, güey. En cuatro, todo fue planeado por el Kuno de Octavio. De aquí nos vamos a todos a la morada de las noches de terror. ¿Quién sabe si hay noches de terror, canadito? ¿Quién sabe? Dice, hey, Mar, ¿cómo estás? Chúpalo, compa. Dice, ya quedó empinado en cuatro. Dice Andrés, ese Kuno está bien poderoso. Sí, güey, pinche Kuno está jugando bastante chido, güey. Muy, muy bien. Dice, le voy al Cocha. Dice, los Waldo. Dice Sergio, ese combo de Andy se entra, pero solo en la esquina. Sí, güey, quiso hacer como de fantasía, no le salió. Dice, adiós, Cochas, apaga la luz. Dice, aprieta todos los botones, Cochas, señores. Kim, Mari y Yuri, sus personajes chidos del Cochas. Vamos a ver la segunda parte de la reta del Cochas. Acaba de empezar justo ahora. Se lo llevará. ¿Quién se lo llevará, señores? No lo sabemos. Y se va para atrás. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí no le salieron monos, puercos y asquerosos al Kuno. Le salieron personajes normales. Yo, Máxima y Vanessa. Bien, vamos, vamos, vamos. Tiene bastante ventaja el Cochas. Ay, bien, excelente. No, le sale el especial. Le falló tantito. Buenísimo de parte del Cochas. Haciéndole bastante daño. Y con ese Kim, le quiere hacer Nerichagi. No pasa nada. Vemos que está bastante fuerte el Cochas. Con ese Kim, uy, uy, uy. Se recupera súper rápido. Se recupera de volada. Tiene una recuperación increíble ese Kim. Y se lo lleva bien sabroso. Dice, Kuno contra Booster. No, pues ya se, ya se fue eliminado, carnal. Alberto, de aquí nos vamos a los raspaditos. No, dice el chaleco de nada sin Choy. Arriba, Kuno. Ahí viene la porra del Kuno. ¿A los cuantos puntos gana FT15, brother? Chris, hubiera estado chido el carnes y el camarón con su claro y su chupagüevos. Hubiera estado chido, ¿no? Dice Quiterio. Muchas, manda mi box. Tengo algunas macros para tu pelea, güey. Unas macros para tu pelea. Y bueno, parece que el Cochas, señores, está en su jugo. Parece que el Cochas sí le va a ganar. ¡No! El Cochas, te manchen. Incluso el Cochas ya se está perdonando, ¿eh? El Cochas ya se está perdonando, señores. Dice Brandon, si se me hace raro verte aquí, mi ratita, porque hace rato estaba en tu stream y ahora aquí ya no me quiero despegar de ti, mi ratita, amigo Brandon. Muchas gracias, canal, muchas gracias. Es que aquí está haciendo la narración exclusiva para este torneo, carnalito, para este torneo nomás. Y bien, excelente, vemos que el pinche Kim se lo lleva, señores, el Cochas, listo, 3-1, 3-1, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? El Cochas puede remontar, señores, se puede, se puede. Dice Michael, el único que le podía ganar Elite Triple X, quien le dio una más pelea al Chalecos, porque en retas pasadas le había ganado Elite al Chalecos. Pero esta vez ganó, estuvo buenísima. Como esta reta se iba, manches, es lo que te digo, no hay nada dicho, dice Salvador. El Kuno se pichará los rafaitos del lunes próximo, ¿qué mi ratita? No creo, güey, dice Maraquí, no participó con Fero 98, no, carnal. Moisés dice, hey, dice Ugalde, a ver, dice Ugalde, yo creo que el Chaleco se la va a llevar, quién sabe, carnal. Moisés, van a hacer enojar al Master Kuno y va a chicotear, yo sé lo
que les digo, dice Antonio. El Kuno sí es muy fero. Muy más el chaleco León es una pistola, también será muy interesante la final. ¡Que no ha ganado Kuno! ¡Que no ha ganado Kuno, señores! Todos diciendo, no manches, la reta del Kuno contra chalecos. ¡Cabrones, no ha ganado Kuno, güey! O sea, denle un voto de confianza al Cochas, por el amor de Dios. No manches, wey. Ya no es muerto al Cochas. Pero no, el Cochas puede ganar. Miren, miren. Está ganando, le ganó 3-1. Yo sé que me está bastante fuerte. Si se puede, si se puede. Ahí lo tiene el cabecita del Godón. El Yashiro, qué buena combinación. Le falló un poquito el timing. No pasa nada. Veamos que está el especial. Se lo va a aplicar. Vamos, vamos. Viene como puerco y se anticipa como asqueroso del Kim. Aquí un combo, aunque sea sencillo, le va a bajar bastante vida. Hoy se quedan viendo. Ambos se quedan de piedra. No se alcanzan a golpear. Ahí viene el Kuno brincando, tratando de quedarse, evitando quedarse en el piso. Pero el Cochas lo alcanza a rescatar todavía. Vamos, vamos, vamos. Si se puede, le quiere voltear la guardia. Excelente, buena, muy buena intención de parte del Cochas. Pero el Kuno se adivina a la guardia. No le pega. Estaba demasiado lejos. 7-6-5. El tiempo se acaba. Cochas, chalecos. Digo, Cochas, Kuno, 1-0. Imposible, le quiso bajar bastante vida, pero no se lo llevaron, adiós. Ese coche sin su Kim no alarma, saludos de calle, se dice Tim, Tines Mancera, güey, no te conocí ratita, mi respeto, sin una narración, carnal, si te rifas, amigo Tines, muchas gracias, carnal, muchas gracias, dice Ali. Ya le quitó el mando a su papá, coche salió a defenderlo, güey, se está dejando el Kuno, ¿cuál se está dejando, güey? Dice, vamos, coche, dice, Kuno ganará ratito reales de la final, güey, no sé todavía el horario, carnal, todavía no lo sé, pero... esténse al tanto de la página Kill Perfect, porque ahí seguramente se va a subir el cartel el día domingo. Eso sí, es la final domingo. Vamos, demuéstrales quién les apesta más la verga. Desde todo mi dinero, Kuno, campeón del torneo, dice Moisés. Sí, compartan, por favor, esto está chingón, ya compartí. Gracias, amigo Moisés. Brandon, yo también le voy a coches, pero que gane el que tenga más suerte. Vamos, que gane el mejor, Carlito, que gane el mejor. Ay, viene esa tena, ay, viene esa pincha tena. Bajándole bastante vida, Dios mío. Le bajó hasta los calzones, le dice instalar el paquete con esa. Ay, Dios mío. Ay, la tena del Kuno. Al Kuno tiene una tena bastante peligrosa, bastante buena. ¿Qué pasará y qué sucederá? Ahí la tiene contra la esquina. Lo está empezando a presionar muchísimo. A ver si le revienta la guardia. Se la van a reventar la guardia. Se lo están reventando, ¿no? ¡Oh, qué bonito! ¡Dios mío! ¡Mames! ¡Bravo, señores! ¡Bravísimo, bravísimo! Me paro de pie, me arrodillo, me hinco de rodillas, me subo para arriba, me bajo para abajo. ¡Dios mío! El Leonardo da Vinci del combo y la Mona Lisa de la tena. ¡Dios mío! ¡Qué buena combinación alcanzó a meter este Kuno! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, señores! ¡Es el pinche diablo! Dice Jesús, esa tena, no mames, dice, tienes que quitar el puesto a Dr. García para que tú cometas el mundial. Ojalá que sí, carnal, dice. Kuno, mi amor, el mejor, dice Atena, me vengo, se mamó, no manches, qué Atena tan puerca, señores. Es un adelanto de lo que se nos puede venir si el Kuno agarra sus personajes fijos, ¿eh? Es un adelanto. Dios mío, esta Atena está brutal. Bien, excelente. Vemos ahora sí que el coche se lo va a llevar. Miren, empieza bastante bien el coche, se empieza muy bien, pero el problema son sus dos últimos manos del Kuno. El King siempre remonta, es el número uno ratita en tu narración. Amigo Jesús, gracias, dice. Saca el Kirk con mi ratita, ya me la acabé, dice Aztec. Dice Team Kuno, gracias, amigo Aztec, por esas 100 estrellotas. Gracias, gracias, Caldarito. Muchas gracias, carnal. Bien, excelente, dice el Joe. Joe de parte del Kuno, vamos a ver qué tal lo mueve el campeón del Muay Thai contra King Kawam. Bien, excelente, ahí lo tiene. Buena, buena, buena. Muy buena reacción de parte del Kuno. Parece que ya lo tiene bastante medido, no lo va a dejar salir. A menos esa distancia es la perfecta para que Joe alcance hacer su juego. Lo tiene contra la esquina, muy poca vida, solamente con el chipeo. Un puñito el coche, no, hace para atrás, no. El coche se hace para atrás, pero le falta un poquito. Dice, oye, es cierto, mi ratita, ¿nunca has narrado fútbol, alguna clase de deporte? Sí, carnal, sí, sí, sí. Yo antes en mi página hacía narraciones de box, güey, pero después me cayó el copyright y valió madre, güey. Y pronto, pronto, ya me han llamado algunas personas, güey, para hacer narraciones de fútbol callejero, güey. Así que si ustedes tienen ahí, finales de fútbol callejero, o sea, fútbol rápido, con gusto podría narrarle su final. Dice, ese Kim aburre, dice Galindo, qué tocados. Pues es, uno es el anticristo del cop. El anticristo del cop, güey. El anticristo del cop. ¿Qué es eso, güey? Dios mío, güey. Ha sido el comentario más gracioso que he leído en todas las noches, güey. El anticristo del cop, güey. Ay, Dios mío. Al rato de su stream, dígale que enseñe su cabeza a ver si no tiene el 666. Y bueno, vamos, vamos. Le pega, le da en la panza. Parece que el Kuno ahora sí se va. Ese Joe no va a alcanzar a hacer absolutamente nada. Ay, miedo. Dios mío.
mío, cuánto le bajó. Le arrancó la vida bien sabroso. Le bajó casi la mitad de la vida nada más con la guardia. Dice, Kuno embarazo bando patas de pony. Yo pago el parto. Vamos, Master Kuno, con todo bien el Goro Diamond. Quiere agarrarla, no pasa nada. Tiene buenos reflejos, excelentes reflejos el Cochas. Ahí viene su último personaje. No manches, lo agarra bien sabroso. No lo dejó ni respirar. Chris Ademo, chalecos. No está el chaleco, dice Lalo. Es que Kuno sí dibuja bien a la cabrita, no como la cabrita con la de Chibar, güey. Dice, nuestro amigo Saren, si Kuno gana acá en el tener de Yamazaki King, coméntale y van a ver la bailada que le mete al chalecos, güey. A ver, a ver, a ver. Madre, nunca has narrado, no por no, güey. Ratita, también juegas con. Sí. Cuidado a Ciudad Juárez. Saludos a Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos. Dice, alguien que le diga a Cochas que use los antiaéreos. ¿Sabes cuál es la bronca, güey? Que el Kuno hace salto corto, güey. Es muy difícil castigar el salto corto en el antiaéreo, güey. Muy, muy cabrón. Excelente, buena parte del Cochas. Creo que ya se lo llevó. Casi imposible que el Kuno alcance a remontar. A menos que le meta el bug del especial. Pero yo creo que no va a ser posible. Ahí el Cochas, no, imposible. Se lo lleva el Cochas. Esto se pone, señores. Esto se pone 5 a 10, ¿no? Déjenme ver el marcador. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Ah, no, 11 a 6. ¡Ay, 11 a 6! ¡11 a 6, señores! Dice Brandon, ájale mi ratita, qué chido que si narres deporte, muy pronto te vas a ver en Foda Azteco Azteca 7 porque tienes mucho talento. Dios te oiga, carnal. Ojalá algún día yo me haga famoso. Come reta Kuno en como 96. No me va a hacer popó. Amigo Aztec dice, Team Kuno, gracias por esas 50 estrellitas, amigo. Aztec Prince, que es el príncipe Azteca, ¿no? Así es. Aztec Prince, dice. Galindo, ¿cómo estás, amigo? Galindo, Melesio, aparte de emocionante y divertida reta, gracias al mejor narrador. Amigo Melesio, muchas gracias, Francisco. Que se apure Kuno, no te van a llegar mi viaje, me va a revisar el celular, güey. Quisiera expresarme como tú, así sin miedo al éxito, carnalito. Es muy fácil, güey. Solamente tienes que ser tú mismo sin miedo a la pena, carnalito. ¿Tú crees que una persona, si le dices que diga todo lo que yo digo, no le daría pena? Sí, güey, le daría pena. De ser tanta pendejada, güey. La cuestión es ser tú mismo, brother. Y bueno, vemos a Yuri. Manche, ese Kim está bastante fuerte. Ya cargó la barra, pero ya le igualó la vida. 15, 14, se acaba el tiempo. Aquí va a ser cosa de un combo. Dios mío, ahí está la... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Otro mega combo del Kuno! ¡Otro combo de fantasía que dices no le va a pegar y al final se le pega! ¡Saltándose todas las estadísticas, violando las leyes de la física! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rompiendo todas las leyes de la lógica! ¡El Kuno haciendo un combo imposible! ¡Buenísimo! ¡Ese la llevó bien sabroso! ¡Perfect de parte del Cochas! ¡Pero ese combo va a quedar en la memoria! Dice, échate un grito al pinche Yori, cabrón, güey. ¡Ah, caray, cómo! Dice Jorge, vas a llegar lejos, ratita, excelente narrador. Amigo Jorge, Dios te oiga, carnal. Iván, deberías narrar partidos del Mundial de México. Va, un día me los voy a echar, dice Moisés. ¿Saldrá el Kuno como nuevo papá? Dice Marco Vestido, dime que me amas. Te amo, Aymar, te amo mucho, dice Brandon. ¿Y qué vas a hacer después de eso, mi ratita? Quiero seguir contigo, ratita. ¿Puedo seguir contigo, mi ratita? Carnalito, ya hoy ya no, güey. Ya empezaba a hacer porque también tengo canal en La Morada, pero ya, ya no, güey. Saga, narra súper mejor que los Fox Sports, la mera ven. Amigo, muchas gracias, Saga Crispy, muchas gracias. Vete, ¿por qué Rino se rasura con un machete en la panocha, güey? Que tiene pelos de macho, güey. Dice, bueno, te cuelgo el boxeo para jugar Cop Online. Amigo Rafael Rodrigo, la aplicación para jugar tu Cop Online para mis amigos. La luta es de Brasil, se llama... Se llama Fight Cake de Brasil. Puedes buscar en Google. Dice Fabián, siempre le hace esa el Cochas 10 de Carlos. ¿Qué son semifinales? Semifinal, güey. Boris dice, deberías narrar la Champions. Ojalá algún día, güey. Ojalá algún día narre la Champions. Viene la Leona. Último personaje, el Cochas se puede llevar este punto. No, le intenta meter el overhead. No pasa nada, parece que el Cochas tiene un poco de dominio, tiene el control, tiene la ventaja. ¡Vamos, Cochas, si se puede! Ahí está el Kuno, lo está midiendo bastante chido. El Kuno tampoco se aloca, no se quiere entregar. Quiere hacer... ¡Oh, qué bonito! No le falló. El Kuno quiso voltear a la guardia y le salió el tiro por la culata. Ahí lo tiene, la vuelve loca y viene la super velocidad. El personaje más rápido de Kong contra el personaje más tramposo. ¡Bien, excelente! ¡Vamos! ¡Uy, se la volvió a meter el Cochas! ¡Qué buena! Se arriesgó demasiado haciendo ese especial, pero le salió chido. Esto se pone 11 a 7.
Lucio, ya gánale, Kuno. Güey, pues no, lo mismo. Dice, otra vez la misma, tercera vez consecutiva. Dice, santa madre, es imposible que haya llegado tarde. ¿Por qué llegó tarde, señor? Dice Adrián. El error del coche es creer que porque ya trae sus monos le va a entrar con cualquier combo. No, aquí no, neta no se está confiando, Otra vez, si quieren seguir la ratita, pásenle a The Final Arcade. Aquí andamos, mi cofcito. Ah, gracias, gracias. Nuestro, dice, vestidos en el chica, chicas plumas, güey. Nuestro amigo Octavio acaba de poner el nombre de mi página. Muchas gracias, nuestro amigo Bonus. Gracias, Bonus. Come con un beat hasta cómic, dice Osvaldo. Buena por traer el mejor narrador de los fighting games. Amigos, Osvaldo, gracias, le hicieron un hijo. Dice, qué hueva con los conchas, dice, puro especial. Yo creo que no te invitaron a la tele porque tienen miedo que si te escuchan les vas a tumbar la chamba. Híjole, carnalín, ¿quién sabe? Te voy a contar algo, güey, ¡Oh, qué bonito! Sacándose los combos de la manga, el coche sacándose los super combos chidos, señores. El coche sacándose los combos porcos y asquerosos. Bien, perfecto, se va para atrás. Parece que le está empezando a hacer bastante daño. Mucha presión, qué bonito. No le pega. 4, 3, 2, 1. Se queda parado. Le mete el doble para más pinche placer. ¡El doble! Esto luego se vio con coraje. El coche diciendo así, te gané, pero no te salvas de la putiza que te voy a meter. Esto ya lo hizo con saña, señores. Esto ya se volvió personal. Dice, ¿cuál es la otra semi? Ya fue la otra semi, carnalito. Ya fue la otra semi. Dice, la neta, tengo ya confianza en coches, pero está dando de qué hablar. Jamás pensé que llegaría tan lejos. Sí, bueno, manches, está llegando muy lejos, carnal. Está llegando muy lejos. Fight, fight, fight. Y bien, excelente, se va para atrás. Vemos que el coches contra Kuno. Una reta que, la verdad, nos está dando muchísimas sorpresas. El coches está jugando bastante bien. Incluso puede hacer el otro punto. Se va para atrás. El Kio le llega. Corre, frena, corre, frena. Ya quisiera yo tener esos frenos que tiene el Kio en mi carro. Bien, perfecto. Ah, chingando, tengo carro. Bueno. Otra vez la Yuri. Le quiere hacer un poquito el spameo. No le quiere llegar frontalmente. Le quiere llegar a puro golpe normal, a puro podercito. Ahí está, haciendo la distancia, haciendo un poquito el juego ratonero para poder a ver si le gana por tiempo, aunque sea bajarle un poco más de vida. Ahí viene el Kuno, la iniciativa. Viene el Kuno, el daño. Viene el Kuno, el fuego dañino. No puede ser, otra belleza de combo. Todo inicia con una patadita y termina con un antiaéreo. Rostizaron las cochas. ¡Qué rico huele, huele, huele! ¡Cocha rostizado! Bien, excelente, otra vez. Viene Kuno a hacer la combinación macabra. Viene a hacer la combinación chida. ¡Ayuda de bajarle un montón de vida! ¡No puede ser! El cocha sufriendo demasiado. ¡No, Dios! ¡Qué mortal, señores! ¡Qué diabólico! ¡Esto es perverso! ¡Ay! ¡Otra vez la alcanza! Agarrar bien sabroso el cocha, sí, lo agarró justamente del pelo de Kusanagi. Cocha, todavía se la puede llevar. Ahí lo tiene, midiéndose bastante bien. Ya, ¿cómo se acerca? No, imposible. Le llegan con ese antiaéreo. Vámonos, vámonos, vámonos. El overhead no le pegó con la Blue Mario y se tardó demasiado. Dice, ya la aguantó. Sí, güey, bueno, te digo que juega bastante bien el cocha. Dice, tú estarás hecho para que trabajes con Don Lama Lamita en las noches de Vogue los sábados. Ojalá que sí, güey, ojalá que sí. ¿Cuál es tu página para seguirte? Se llama The Final Arcade, brother. T-H-E, Final Arcade. Así como la última arcade en inglés, güey. The Final Arcade. Dice, tranquilo, cochas, es un juego. Ese que está fuerte, sí, güey. Pero este Kuno, de neta, de esa reta Netflix tendrá su serie y su canción de fondo. Yo perreo salado desde las reglas de la final. ¿Cuál es? Todavía no me sé las reglas de la final, carnal. Si ya empezó el Kuno de la de puerca ratita de cochas y no babu, ¿cuál irías por el top 3? Al Bu, güey, porque es mi amigo, dice Yashiro. Mónica, vamos con las venecas. Yo tengo los dualines para echar cucharazos, tijerazos y lengua de gato. Qué vestido del cochas, güey. Y Brady, que se ponga vapor, cocha, qué tremenda esa la están dando. Está jugando chido, güey. Está jugando chido, pero el Kuno es un monstruo. Dice Aztec Prize, nuestro príncipe azteca. Amigo príncipe azteca, gracias por esas 50 estrellotas, palo. Bien, Kio no decepciona. Vale, cochas, arriba México. Dice saludos desde Argentina. ¿Cómo están, amiguitos? Kuno, Zeus y Kura son los mejores coferos. Hay mucha gente a nivel en México, mucho talento. Sandino, ¿cómo estás? Yo solo tenía una hora para verlo y Kucha ya duró mucho, güey. ¿Qué pasó? ¿No eran ruletas? No, carnal, las ruletas son cuando pierdes tus 10 primeros puntos. Las ruletas, y después ya puedes coger tus personajes, mijo. Aquí me de saludos, eres el que sale cabeza de rata. Sí, carnal, soy exactamente él, güey. Yo me llamo Confesar, amiguitos. Me llamo Confesar y todos me conocen como la ratita, güey, porque salgo con mi cara de rata. Y se le tenemos a Blue Mario. ¡Ay, no! ¡Se entrega el Kuno! ¡Ya se entregó! ¡Le tiene que hacer el combo con todo y entero! ¡Claro que sí!
Mansell estaba perfect. Les recuerdo que Chin estaba perfect. Vean todo el daño brutal que le va a hacer. Le está bajando bastante vida. Ahí lo tiene otra vez. El Kuno se desespera otra vez. Le quiere aventar un poder imposible, señores. Parece que el coche se puede llevar el octavo punto. Junior, ¿cómo estás, amigo? Junior, bienvenido, bienvenido. Dice Osvaldo, saludos. Ah, no, dice Krillin, saludos, Kofe. ¿Cómo estás, amigo? Killing, debe ser Krillin, güey, pero eres Killing, güey. Dice Navi, oye, bro, hablas parecido a la ficha, saludos. Ah, cállate, güey, cállate. No mande comparando, señor. No mande comparando, por favor, Por favor, señor. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Parece que ese Terry empieza bastante fuerte. Empieza muy agresivo. Le quiere voltear la guardia. Está el Cochas cargando su especial. En cuanto le brinque, le va a aplicar rag doble. Y en otra vez se va para atrás el Kuno. Lo está empezando a medir bastante chido. No se le quiere acercar por obvias razones. Lo tiene ahí volteado. No, lo tiene volteado. No le pega. Parece que es a Blumari. Le está sufriendo muchísimo. Su segundo personaje contra el último del Kuno. Y qué buen control. Le va a ganar por tiempo. Ahí tiene la máxima prioridad. Qué buen Terry. 5, se empieza a acabar el tiempo. Se hace para atrás porque sabe Dios mío. No le hizo nada, no se le pudo acercar. Se lo llevó, señores, se lo llevó con puro juego neutral. ¿Cómo le hago para adelantarle al 10 a 10? Dice, ya se casó mi ratito, invita a esa agua de riñón para que se vea la sangre, güey. Dice el segundo, güey, chido, sí, güey, chido. Enrique Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo Mauricio. Dice, ¿cómo le haces para aguantar la garganta, ratita? Carnal, ¿me creerías si te diría que vengo de mi página de hacer una narración de hora y media, carnal? ¿Me creerías, carnal? ¿Y me creerías que ayer estaba enfermo de la garganta y hoy amanecí también enfermo de la garganta? ¿Me creerías si te dijera eso, carnal? ¿Cómo lo hago? Ni siquiera yo mismo lo sé, güey. Bueno, vemos, vamos, que el pinche Kuno se la lleva, Dios mío. Hazme chingado favor, el coche ya la tenía y se llevó el 13º punto. Hablas como el que narraba los videos de ¡ay, caramba! ¡Ay, de ¡ay, caramba, güey, Jorge! Si Rurita le están dando la madriza de su vida cuando Kuno es un personaje épico, güey. ¡Híjole, híjole! Dice Mar, los fieles seguidores del Kofe sabemos que él es hermano del tío Ficha. ¡Cállate! Dice, ¿y tú eres manco en el Kofe? Más o menos sé jugar, dice. Mi ratiga, ¿cuántos años tienes? Tengo 37 añotes, carnal. Dice Paez, saludos desde Argentina, saludos. Boludo, si estabas en el torneo de Red de Reyes. Exacto, güey, dice, no tomas té para la garganta por hablar tanto. Sí, o sea, obviamente sí me cuela la gargantita, güey. Tomo agua, tomo tecitos, o sea, sí, bueno, si no me quedaría fónico en un par de días, güey. Y bueno, excelente, vemos el Kim. Está sufriendo mucho contra el papacito Benimaru. Adiós, adiós. Se vende, le va a hacer una combinación chida. El Kuno alcanzó a meterle todavía al el podercito, adiós. ¿A los cuantos? A los 15, brother. Dice David Vázquez, te saludo. Dice, tienes, hazme el pinche favor. No mames, dale pinche cochas, güey. Y bueno. Excelente, vemos que cochas ya le agarró a la Blue Mario. ¡Oh, qué bonito! Lo está empezando a cazar como un jugador de plus que se llamaba Piraña. Piraña era bien, bien preciso en ese especial de Blue Mario. No le podía saltar porque te metía ese especial. Ahora el cochas parece que empezó a dar las mañas. ¡Qué buena! No le salió. ¡Uy, ahí viene el punto! ¡Ser la porquería! ¡Ahí viene la asquerosidad! Buena de parte del coche. Se alcanzó a quitar la presión de Benimaru. Se la llevaron. Dani, no, hombre, pinche ratita, viene de narrar hora y media. Y pues ahorita andas inspirado. Sí, güey, dice Porni Héctor, ¿cómo estás, querido Porni? Dice Jorge, ¿eres de garganta profunda? Claro, dice, quiero ver un chalecos contracudo. Pues sí, creo que se han retado, ¿no? Moisés, el Master Kuno es Catrín de Torreón, es el todas mías, dice Adrián. ¿Cómo estás? Voy a hacer un video, no por con mi morra, y quisiera que narrases 2 minutos de duración. Claro que sí, carnal. Claro que sí, tú nada más pásame el video, dice Aileen, ¿cómo estás? Por fin llegué, ya decía yo que Kuno tenía las de ganar. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Cómo estás? Pues la verdad, el coche se le está rifando, ¿eh? Nos ha dado una sorpresa bien chida. Pasa una buena final, chalecos contra Kuno, que todavía no gana Kuno. Tú ya le están dando el triunfo a Kuno. Téngale un poquito de fe al cochas, téngale un poquito de fe al cochas. Ahí está, excelente, qué buena. Le alcanza a detener ese golpecito con la Blue Mario. Uy, buen castigo de parte del Kuno, improvisando bastante bien el cochas. Se lo lleva, le llega su tercer personaje y parece que va a estar muy buena porque ya llegó, señores. ¡Ya llegó el Joy! Navi, oye, ratita, solo te falta decir maldita sea como el Ficha. No, cálmese. No compare, señor. No compare, por favor. Dice, no ve la final, ratita, mañosa, contacta a Chalecos para que empiece a calentar, güey. Cállese, ¿cuál final? Bien, excelente, manchete. El señor Cochas nos está dando una gran sorpresa. Casi venciendo al Choi de Kuno. Tiene muy poca vida, Dios mío. Ahí está, vamos, vamos, vamos. Tiene que ser preciso. Le va a meter el especial en cuanto se le acerque. El Kuno lo sabe perfectamente. Tiene que aguantar la presión. Ahí viene. Buenísima. Se pone a la velocidad de la luz y adiós.
Dice, ¿cómo hace Kuno para saltar bien bajo? No sé, güey, está bien cabrón. Dice, nadie dura 2 minutos. Tampoco se trata de mentir por convivir, güey. ¿Dónde anda el Gizzy? Pues ya fue eliminado. Dice, ¿cómo estás, Carritos Beltrán? Llegaste tarde. El Cochas con su mono le están dando una plateaneada. Sí, no, pues está jugando bastante chido. Se la llevó. El Cochas alcanza a anotar el octavo punto. La verdad, este marcador no está tan lejos, ¿eh? No es un marcador tan separado. Están hasta eso parejísimos. 8 a 13, ¿no? 8 a 13, o sea, no manches, son 5 puntos de diferencia nomás, no es tanto. Dice, el domingo chalecos contra Kuno será una reta interesante que todavía no gana, güey. Chris dice, Chris, que tengo una duda, ¿eres tú Kofe el Tuarca de Soy Kofe Sarkardar? Soy el Kofe Sarkardarito, soy Kofe Sarkardar, brother. Señor, yo relevo en ese video de 2 minutos para que dure 4 minutos. Dice Lin, ando contenta, algo nerviosa por la escuela mañana, pero todo muy bien, gracias por preguntar, ratita. Te voy a dar un consejo para la escuela. No sé qué nivel esté estudiando, si prepa, universidad, un doctorado, una maestría, no sé. Pero te voy a decir algo sobre la escuela, algo que a mí me sirvió mucho en la carrera, bueno, en las dos carreras. La escuela no es, ¿cómo te diría? La escuela no es algo que debas ver con... ¿cómo te diría? Como presión. No tienes que verlo algo así como algo que te pese. La escuela tienes que gozarla, tienes que disfrutarla, tienes que sentirla. Si cuando estás estudiando lo sientes de verdad, si te apasiona, va a ser muy fácil. Mucha suerte mañana en la escuela. No la necesitas, lo vas a hacer bien, ¿va? Lo vas a hacer bien. Solamente ten en cuenta eso. No te pongas nerviosa, tienes que disfrutarlo al máximo. Y eres la mejor, siempre tienes ese pensamiento en tu mente. Tú eres la mejor. Y nadie es mejor que tú. Así que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer chido, ¿va? Sergio, ¿a quién creen que la peste mala verga con un chaleco? No, yo no me pongo a investigar esas cosas, señor. Si no me bajo de este barco, Cochas, dime. El señor no se baja del barco del Cochas, dice. Lupita, ¿estás bien? Esto, déjame ver a los niños. Lupita, no lo dejes ver a los niños porque anda de infiel, dice Salvador. El Kuno está dejando ganar para ver cómo juega con sus personajes, güey. Dios, por tu consejo sobre la escuela, sí, carnal. A veces es noche, es de madrugada y dices, ya no puedo, no manches, cómo no, güey. Fua, fua, fua. El consejo sí es de la escuela, no te deja jugar, cofre, deja la escuela, güey, cállese. Ugalde, gracias por esas 50 estrellas, gracias, Ugalde. Muchas gracias, carnalito, muchas gracias. ¿Y qué creen? El Cochas acaba de hacer el noveno punto, Dios mío. Manches. Pensé que ibas a decir ese consejo de la escuela, estudia, güey. Vamos, obviamente tienes que estudiar. ¿Ya qué hacer la final del domingo? No sé todavía, carnal. No sé todavía la hora del domingo, carnal. Todavía no lo sé. Y de hacer escuela, sí, la escuela respira como la escuela. Aunque no lo creas, güey. Ya niveles altos, güey. Si no te apasiona lo que haces, no la armas, wey. Créeme, o sea, yo lo he llegado a sentir, güey. O sea, si de verdad no te apasiona, si de verdad no lo amas, güey, está muy cabrón, güey. O sea, tú haces lo que sea por algo que amas. Y si no lo amas, dales madre, güey. Dice, Navi, ¿y esto es peor que Carmen Salinas con tus sermones? ¡Cállese! Dice Lalo, se les... Dice, puro pinche concha, Selin, RTA, muchas gracias, iré lo más tranquila a disfrutar de mi carrera. Sí. Se puede, Lin, dice Brandon. Pues eres el mejor narrando porque eres igual que yo. Siempre piensan que ser el mejor en lo que hacen. Sí, carga, siempre hay que dar el 100%, carga, el 100%. Y bueno, continuando con la reta, siguiendo con la reta, vemos que el Kuno está empezando a dominar el marcador. Pero el coche está dominando en monos esta vez. Excelente, lo alcanzan a bajar de su nube, le avientan el especial. Buena combinación, señores. Si tú puedes, maldito Cochas, el Cochas puede hacer el décimo punto, ¿eh? Puede hacer el décimo punto el Cochas, si se puede, si se puede. Incluso creo que este punto es del Cochas. El Kuno va a escoger personajes, el Kuno sí va a escoger sus modos. Ahí lo tiene otra vez, viene con la esquina, vamos, le avienta el especial, no pasa nada. Le alcanzan a castigar un poquito, pero el Cochas tiene dos personajes todavía, si se puede. Se trata Martínez, tiene identidad, renuncia a la selección mexicana, dice Salvador. La escuela, preparación de futuro mejor para no terminar con la ratita mañosa, pero la escuela es la mejor herencia que los padres pueden dejar. Sí, siempre hay que estudiar. Nunca digan, yo no necesito la escuela. Todos necesitamos estudiar, cabrones, todos. Y bueno, perfecto, ahí está, Dios mío, el Cochas tiene la ventaja, tiene el punto, señores. Puedo sentir el punto del Cochas, puedo leer el punto del Cochas. Ahí lo tiene, el Kuno va a escoger personajes, se va a poner súper interesante la reta. Ya bótalo, Cochas, ya bótalo. Bien, excelente, vemos, ahí la tiene, por una patadita, cualquier cosa, Cochas, ahí está. Excelente, no manches, bravo, bravísimo. El Cochas obligó al Kuno a escoger a sus personajes. El Cochas obligó al Kuno a escoger a sus monos, Dios mío.
Oye, ¿qué significa rango S? Que son lo más alto de lo alto. Lo más alto de lo alto en Fighter. Se me juntó un Free Fire que yo iba a ganar, güey. No tenemos en Free Fire. Diga a la cocha que use más el ya, por favor. Pero lo usó bien. Saludos para Michoacán y los Fari. Y los Farias García. Saludos a los Farias García. Dígale al Kuno que ya gane, Juan. Debes apasionarte con la escuela. No ves que hay mucha. Cada muchachona. Ya ha llegado muy lejos ese coche. Sí, güey. ¿Verdad que sí? El Kuno se va a poner mono bestia. Dice Pablo Atena. Dice Ufa, ya va con monos. Sí, ya van con monos. Aileen. Esto se va a poner bastante interesante. Vamos a ver ahora sí la segunda parte de la reta, señores. La reta de absoluto nivel acaba de empezar justo ahora. Y bueno, excelente. Buenísima por parte del Cochas. Le quiso meter el especial. No, man, no le salió. Uy, ¿qué le pasó al Cochas? Le quiso meter dos especiales seguidos. Esa cosa no agarra. Víctor, no quedó tan mal como otros que quedaron en cero. Güey, man, estoy jugando bien chido. Dice, vamos, Cochas, tengo tantita fe. El Kun ahora sí a trabajar. El Cochas juega feo, no sé cómo chido, es puro quito. Güey, está jugando bien chido, carnet. Está jugando bien chingón. Bueno, yo estoy caligrafía, es una gaber para catar, nadie me gana en el planeta. Estoy seguro que eso sí tienen la duda, quieren medir su nivel conmigo, les paso mi contacto de WhatsApp. Está nuestro amigo que tiene mucho nivel. Y bueno, vemos excelente el Yori de Kuno, qué bonito. Lo bajó con ese especial, no dejó que lo empezara a engañar. Excelente, el coche lo empieza a castigar bastante chido cargando el especial. Vamos, el Kuno se le acerca peligrosamente para atacar. El Kuno tiene mucha precaución de no acercarse más de lo suficiente. Ay, el pinche Cochas. Esta Blue Maria haciendo milagros. Ya se lo llevó. Le va a bajar casi toda la vida. Un por tiempo no le alcanza a ganar 3-2-1-0. Imposible, güey. Imposible. No le alcanza a pegar el Kuno. El Kuno perdiendo a Yori. Dice que no se confíe Kuno. Porque en el otro torneo se hizo contra Sixman y lo terminaron eliminando. Neta, güey. Ya Kuno le diste chance. Dice Sare. ¿Qué Cochas se rinda ni su sueño logrará remontar? Dice Sergio. Nunca creí que Cochas llegara tan lejos. Tienes mi respeto a Stark. La neta sí. Un ejemplo de rango es el Rugadero. Ándale, ¿por qué el coche tiene la bandera de México al revés? Ah, caray, no sé. Este counter de Mari es un bug en el aire. Ah, ¿cómo? Mames, qué Mari más marrana, sí, esa Blue Mari. La verdad, el Kuno se está empezando a tener mucha precaución con la Blue Mari. Y el coche es porque ya se dio cuenta que si le llega mal, o sea, si le alcanza a llegar de una manera equivocada, le va a aplicar el doble. Excelente, manches, pinche Cochas. Está jugando bastante chido, La verdad, me está sorprendiendo el Cochas. Este FT15, la verdad, ha durado. Digno de una semifinal, digno de una gran semifinal. No le alcanza a pegar. Ay, no tiene culo, le va a meter el doble. Vamos, vamos, vamos. Le alcanza a hacer una combinación chida. 4-3. ¡Uy, uy, uy! Se le queda viendo, se le queda parado. Como diciéndome, véngame. Como diciendo, venga, chepacá, señores, venga, chepacá. Salvador, tienes mucha razón, carnal, tienes mucha razón, sí, primero hay que estudiar, carnal, primero hay que estudiar. Pues sí, Cuauhtémoc Blanco es político y no estudia, ya sabe lo que sigue solo en México, güey. No, pero fue un jugador de fútbol. Dice, ya deje que se divierta el niño y gana, le dice Cochas para secretario de gobernación. Ya le quedan sus 5 minutos al Cochas, Dios, se lo llevaron. Kuno, señores, Kuno. Se va al match point, señores, match point para el Kuno, señores, match point para el Kuno. Dios mío. Vamos a ver qué tanto daño le hace el Cochas. Match point para el Kuno, señores. De aquí sale el otro finalista. Y excelente, five. Qué buena, no puede ser. Híjole, el Cochas precisamente del match point. Acaba de cometer un error garrafal, un error triple. ¿Cuánto le va a costar? No manches. El Yori, vean cuánta vida le bajó con un combo. Casi 90% de daño. Dios mío. Cochas entregó un personaje, Cochas vendió un mono y lo vendió baratísimo. Pero se ve el Cochas, no puede ser, esto está bueno. Dice primero Yuri al final, ¿quién? Dice, hasta que gracias, amigo, hasta por esas 50 estrellas, Team Kuno. Mala jugadora a vencer y ya valió, güey, la entregó horrible, güey, la entregó horrible. No, pinche Cochas, qué error, por quererle meter un doble, le quedó muy lejos, Dios mío. A ver si no le sale caro, buenísimo. ¡Ay, otra vez! ¡Ahí va el Cochas! ¡Ahí va el Cochas a vender otra vez a su personaje, Dios mío! Le quedó bastante cerca. Ahí la tiene, le quiso hacer la paralizadora. No le sale, se va para atrás el Cochas. Midiendo un poquito la distancia porque sabe que puede ganar. Sí, claro. ¿Cómo de que no le mete el especial? Esto se pone tabla, se pone empate. El Cochas sabe sentirse como campeón norte por llegar tan lejos. Para mí es campeón, Dice, Kuno está cascareando. Dice, Cochas, no, ¿dónde te sentaste, güey? ¡No, otra vez el Cochas!
Machen, otra vez el Cochas vendió su personaje. Vendió el 70% de su personaje. Lo vendió barato. No puede ser. Dios mío, no. Cochas, precisamente en el match point, precisamente cuando no debería de sacar ese tipo de jugadas, las está sacando, se está desesperando. Bien, excelente, a ver si nos entrega otra vez el Cochas. Dios mío, dos errores horribles, dos errores terribles. Y contra Kun, un error así, no tiene cabido un error así. Bien, se va para atrás del Kun otra vez, señores. Se acerca el match point, señores, se acerca el match point. No le pegue, está demasiado lejos. Vemos que se acerca Sayori. Ahí lo tenía un poquito para la apertura del combo, le hacen el agarre. Vamos, vamos, Cochas, todavía se puede ganar, que buena. Le quita el Eric Chang y al Kim. Todavía puede ser, señores, todavía puede ser. Yo creo en los milagros, yo creo en Diosito. Ya se va para atrás, Cochas, ahí lo está persiguiendo. Poco a poco, la vida se le drena al Cochas. No, no, Cochas se va. Cochas se fue, señores. Cochas se fue, hubiera puesto guardia y hubiera entregado ese Kim. No puede ser. Amiguitos, 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 tenemos el siguiente finalista. Tenemos el siguiente finalista. La final, señores, va a ser Chalecos contra Kuno, señores. Chalecos contra Kuno. Chalecos contra Kuno va a ser la gran final. ¿Qué día va a ser? No lo sé. Probablemente sea el domingo. Pero manténgase al tanto de las publicaciones de Keio Perfect. El domingo. El domingo, seguramente, si es la final del domingo, se va a subir una imagen para que, bueno, para que puedan conocer la hora de este. Cosa mal, la hora de la final. Ahí, ni modo, banda. Kuno contra Chalecos en la final. Yo nada más vine a ver contra quién va mi ídolo. Pues va contra Kuno. Te dije que es el mejor Team Kuno. Gracias por esas 7 estrellotas. Gracias, amigo. Amigo, Aztec Prime. Gracias, Aztec Prime. ¿De dónde la final para estar en primera fila? Aquí mismo, güey. Aquí mismo. Ya sabemos que era Kuno contra Chalecos. Para lo que gran sorpresa, jamás pensé que Kuno ganaría. No, me llegó muy lejos, güey. Mándame besitos, amigos. Jorge Escamilla, besitos para ti. Y amiguitos, yo me despido de ustedes. Espero se le hayan pasado bastante chido. Soy el Confesar. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Bye, bye.